feliz de tenerlas, de verdad. Queríamos saber cómo les iba con la maternidad, porque algo estuvieron practicando acá, pero sí, viste que en la cancha se ven los pingos. Ajá. Y hablando de cancha, ellas la tienen recontra atada porque son joquitas, joquistas y de la hostia, o sea, claro, primer nivel acá. Acá no vamos a andar con menos. No, no. Y además porque las queremos, son amigas de la casa, fueron mamás de Tommy. Están, ¡ay! Y le damos la bienvenida a la señorita Piti y Charo. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidas y bienvenido a Tommy. Mirá lo que es ese bebito chiquitito, por favor. ¿Cómo va esa maternidad? Acá estaba saludándolos. Ay, no, mira esa naricita, por el amor de Dios. Bueno, algo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Esto de, acá les dimos como las herramientas, las bases, practicamos un cachito con el tema de los pañales, pero es otra cosa la realidad, me imagino, ¿no? ¿Cómo la llevan? Sí, totalmente otra cosa. La verdad es que, bueno, primero, buenas tardes. Muy bueno estar de vuelta con ustedes. Justo cuando se abrió el Zoom, el Tommy estaba medio llorando, así que... Tetita, quiere tetita. ¿Ya tomó la teta o son gases? Viste que en esa época es como es eso. O los peditos o la teta. ¿Peditos o teta? ¿Sí, así? No, tomó la teta, pero... Cuestión de adivinar, nunca de definir bien. Ah, claro, pero de una. Y pobrecito lo trajimos acá enfrente de la pantalla y se despertó. Ay, qué cosita. Pero ahora volvió a estar tranquilo. Ay, mi amor. Escúchenme, yo quiero saber, primero, ¿cómo fue el nacimiento de Tommy? ¿Cuándo fue...? ¿Cómo estuvieron en ese momento? Si estuvieron las dos juntas. Todo, quiero saber, todos los detalles. Él nació el 7 de marzo. Muy bien, fue cesárea al final porque no terminaba de encajarse. Uh-huh. Pero el parto fue re tranqui. Bueno, la cesárea es rapidísima. La previa, pero después en 3 minutos lo tenés afuera. Totalmente. Y estábamos juntos, así, Piti entró ahí al quirófano, así que... Nada, pudimos compartir ese momento juntas de la llegada y el encuentro con Tomás. Y súper emocionante, qué sé yo, no sé, es muy difícil poner en palabras, ¿viste?, lo que se siente en ese momento. Pero además, ¿no?, son esas imágenes que posta no te las olvidas nunca más en tu vida. Como que el mundo se detiene y de repente te están sacando un bebito de la panza. No sé, lloraron las dos, se emocionaron, pudieron darle un besito, ponérselos en el pecho un ratito cada una. Mira, yo que estaba atrás viendo toda la situación y la panza abierta de Charo fue un shockante. ¿Te descompusiste? Porque hay algunos que les da impresión y está bien, se ve todo. No, a mí la verdad es que, o sea, me intrigaba mucho, hasta quería ver más. Mira. El médico me dejaba atrás. Menos, Piti. Claro, sí. Quédate de atrás. Pero cuando lo vi salir al Tommy de la panza fue increíble, fue o sea, como muchas emociones en un momento. No le pusieron el bebé a echar en el pecho, no sé por qué. Para mí por la anestesia, o sea, está... Claro, cuando te hacen cesárea te dejan besarlo, pero después lo tienen que ir a pesar, le tienen que hacer el sellito del piecito y demás. Mientras vemos estas fotos hermosas... De la previa, claro. ¿Hubo algún médico, esa, enfermero, enfermera, cholula, que metió selfie ahí en la previa, en los nervios, o no? ¿Cómo? Digo, ¿hubo algún enfermero, barra enfermera, cholula, que en la previa metió selfie, pidió, che, las leonas acá, metemos una selfie, o mucho respeto con eso? No, mirá, yo te voy a contar, el neonatólogo es papá de una nena que juega a los tordos. ¡Ah, mirá! Y cuando saca al bebé y le va a hacer los controles que le hacen apenas nacen, qué sé yo, me dice, vení, Piti, qué sé yo, vení a ver lo que le hago, no sé qué. Entonces, bueno, mientras lo controlaba, me dice, yo soy papá de una nena que juega en los tordos y qué fanática tuya. Y ¿te puedo pedir un autógrafo? Mira qué momento, ¿no? Mi mujer abierta. Claro, el pibe ahí en la balanza, señor, puede ser después también, ¿no? Tal cual, lo pesaba, le pusieron las vacunas en ese momento. Claro, ¿sí? Le toman el percentil. Yo no tenía mucha ganas de charlar del tema, pero bueno, le dije, ay, mirá vos, no sé qué. Claro. Además, porque viste que entras en una situación barra
drogada, más allá de la que está drogada, porque yo también tuve dos cesáreas y literal estás como ahí media tuqui, 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 como que te vas, pero está buena la sensación. El que te acompaña también está shockeado, porque es un momento que te shockea, es un momento que es como que marca tu vida. Entonces que se pongan a charlar. Es el premio de la fama, es el premio de la fama. Tal cual, tal cual. Pero bueno, fue hasta ahí, después bien. Con lo que decís de eso de la sensación de droga, yo a la mañana siguiente que nació salí a comprar algo, me parece, ahí enfrente de la clínica de Cuyo, salí a comprar algo para comer, qué sé yo, y sentía como que estaba flotando en el aire. Sí, como que te cambió. ¿Qué pasó? De repente, en un día pasó de todo. Sí. Y cuando volví a Charo le conté la sensación que había tenido y es que nada, sí. Muy loco. Que es que había, tal cual. Integrante. Y sobre todo, mirá lo que es precioso, y sobre todo la primera etapa, que están encerraditos en casa para cuidarlo, para que no tome frío, que ustedes también se están encontrando como mamás, porque es un rol completamente nuevo, es como que el mundo deja de existir. No te importa la economía, no te importa la política, no te importa... Si hay un perro en la casa, tampoco importa. Nada. No, bueno, sí. Ah. Eso sí. Ah. Tratamos de que sí, pobre salud. Claro. Ahí está, pobre. ¿Cómo relegado? Y es inevitable. Pero pasa al principio. Cuando llegaron los tres a casa, y ahí, bueno, y ahí empieza la vida posta, porque, viste, mientras estás con los médicos... Ahí hay el momento de qué hacemos ahora. Sí. La primera noche uno se pregunta, ¿esto es ser padre o madre? No sé si les pasó a ustedes. ¿Qué? La primera noche, digo, la primera noche, uno se pregunta cuando llora, no sabe cómo reaccionar, o por lo menos me pasó a mí. Esto es ser padre, qué loco todo el cambio que significa, ¿no? Sí, te preguntás todo, es más, estaba planteada la pregunta, Piti, 2, 3 días antes de que nazca Tomás, dice, che, y el lunes nace Tomás, como era programado, y después, ¿qué hacemos? Dice... planteada la pregunta, como que se hace, ¿no? Ay, ¿cómo? Que no tengamos, así que... Nada, esto es toda experiencia día a día. Tal cual. Pero bueno, yo siempre digo, siempre hay una teta que te salva, por suerte, como la solución a todo. Tal cual, bendita sea la teta, olvídate, porque yo era un cachito ahí, tuki, y tenés como el poder. Y sabés cuando... Seguramente también les pasó, se van a sentir súper poderosas cuando vayan a los controles todos los meses y te digan, aumentó 1 kilo, oh. Te sentís, pero la dueña del mundo, ¿viste? Sí, sí. Es más, él apenas nació, bueno, que es muy común por ahí bajar un poquito de peso, entonces lo controlan los primeros días. Y al primer control que fuimos, que fue al día siguiente de salir de la clínica, que él estaba medio, había bajado bastante, fuimos y nos dijeron, bueno, aumentó 1 gramitos, vamos a esperar. Y salimos tipo festejando. Sí, 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 las entiendo perfectamente. Yo quiero saber cómo se divide en el día a día, el momento a momento, porque decíamos, los primeros meses es como que están encerraditos así, es medio una cápsula. ¿Cómo se manejaron con tema familia, visitas? Porque al ser el primero, de repente la gente en pos de demostrarte amor y cariño es insoportable, ¿no? Encima vos con la cesárea, es como, señores, ¿se pueden retirar? Que todavía estoy con los puntos y el niño llora. Pero es desde el amor. Pero ¿cómo lo manejan ustedes? El COVID y los protocolos ayudaron mucho en este caso a poder regular la visita a la clínica. Eso, más con la cesárea, ¿viste? Te dicen que no tenés que hablar y eso, al no poder recibir visitas, fue como más fácil. Y después hicimos como un cronograma de horario los primeros días fuera de la clínica para regular la visita de la familia. Genial. Fuimos como muy exigentes, o sea, no sé si exigentes, como... Es lo que quería decir. Las amigas de Piti me dijeron que fueron muy respetuosas y que respetaron el espacio. Muy. Igual las amigas de Piti, la familia ha sido muy respetuosa. Habla. Creo que también cambió un poco eso de antes. Creo que nos tienen un poco de miedo. Creo que las conocen, chicas, me parece que saben que son medias calenchos, ¿no? Como no se enojen, que no se enojen. No, somos muy tranqui y nos gusta como, no nos gusta como la locura, ¿sí? Sí, claro. Pero bueno, ahora que ya pasó un poco más de tiempo, hemos asistido a muchas reuniones familiares y todo, y ya estamos más relajadas también, más tranquilas. Y eso está bueno. ¿No? En los brazos de la familia, o sea, vamos aprendiendo. Me sacaste la siguiente pregunta de la boca, porque ya cuando te empezás a relajar, empezás a entender que también las juntadas familiares están buenas, porque es un... Tenemos un cachito que voy a simplemente sentarme y no hablar. ¿Entendés? Si te tiene que respetar, pues está puérpera. Y está buenísimo eso también. Sí,
Sí, la juntás y eran como, ¿a quién lo quiere? ¿Verdad? ¿Quién lo quiere? Tal cual. Y aparte, peor Chari, que es la que le da la teta, o sea, es la que está 100% a disposición del Tommy, entonces sí. Es más complejo para ella. Pero la verdad que hemos hecho, si bien somos muy tranquilas, hemos hecho de todo, yo le digo a ella, para mí Tomás tiene casi mes y medio de vida, y hemos hecho un montón, nació un lunes y el sábado yo la fui a ver a Piti con él, o sea, como que de ahí en adelante... Ah, bueno, re valiente. De todo, sí. Re bien, sí. Yo estuve como 7 meses sin salir de casa. No sé si me agarró la depre posparto, no sé, estuve ahí rozando, me parece. Yo quiero saber sobre todo el rol de Piti, porque lo decía, claro, Charo está con la teta y tenés un gran poder, Charo, lo hablábamos recién, esto de llora, tuki, teta, nos vimos. Pero yo quiero saber el rol de Piti, porque las que son pareja de los que tenemos el bebito en la panza y estamos ahí a las 3 de la mañana dando la teta, es fundamental el banque. O sea, por ejemplo, yo quiero preguntar, a la hora de dar la teta, ¿Charo se levanta y se va? ¿O que esta también se levante, loco? ¡Que se despierte! Y si yo no duermo, ella tampoco. Antes de que diga ella, porque va, por ahí no cuenta real cómo es. Contrario, no, para no como ponerse muy arriba, porque va a ser como muy humilde en eso, pero lo venimos llevando muy bien en ese sentido, porque yo doy la teta, entre teta y teta le hago el provechito yo, porque al pedo despertarla, qué sé yo, pero cuando termino es como, che, Piti, te lo dejo. O me despierto sola. Sí, en general se despierta sola y aguanta hasta que yo le diga, che, te lo dejo, y cuando lo agarra yo me doy vuelta y me duermo. Ay, qué lindo. Después lo durmió. Nos repartimos bastante, por ejemplo, a las mañanas Piti está en casa y a las tardes ya sale a trabajar, y entonces por ahí se ocupa más, lo tiene más ella, por decir, lo tiene en brazos, porque... Llega un momento que para mí yo hasta le transmito cansancio y lo veo fastidioso. Sí. Entonces, nos repartimos bastante bien. No sé, vos querés contar tu lado, como lo vivimos. Yo quiero escuchar la Piti. No, mirá, o sea, yo obviamente cuando él llora a la noche me despierto y me he sorprendido a mí misma porque a mí me gusta mucho dormir. Soy otra persona, tal cual. Cuando él llora y se despierta, yo me despierto. Entonces le pregunto a Chari, ¿tiene hambre? ¿Es la teta? ¿O hay que cambiarle el pañal o lo que sea? Entonces, si ella me dice, es la teta, giro, sigo durmiendo, y cuando ella termina, estoy todo el tiempo despertándome y le digo, bueno, ahora dámelo, que le hago el provechito, le cambio los pañales, y sigo durmiendo, le cambio la ropa. Y durante que yo hago todo eso... Claro, yo me asomo y la veo así. Desmayada, obviamente. Y acá va mi siguiente pregunta que se desprende de la anterior. El estado de puerperio, chicas, es tremendo. Es una revolución hormonal que te morís de risa, llorás como que se termina el mundo. ¿Eso se transmitió a las dos? O sea, ¿las dos están hormonales? No, yo no. Yo no. No la siento así. Ah, no la... Ok. Pará, pero no, pero hago un punto acá. O sea, Piti dijo, yo no. No dijo, no, la verdad que le llevamos bien. Yo no. ¿Vos cómo la sentís, Charo? Yo, a ella no la siento, porque la siento bien, o sea, al pie del cañón. ¿Y vos con el puerperio? Sí, yo sí, o sea, sí, pero ahora, es distinto también. Ahora un poco menos llorona, no emocional, un poco menos, pero los primeros días... No sé, me lo ponía Tomás en la teta y lloraba. Creo que medio conmovida, medio... Hubo días que sí, por ahí como que Piti no estaba y me agarró. Fueron las primeras tardes por ahí más sola que él no se calmaba y me se frustraba y decía, soy pésima, no lo puedo tranquilizar. Y lloraba, ¿por qué no para de llorar? Y bueno, nada, como distintas situaciones o distintos tipos de emociones, no siempre la misma, no siempre es bajón o tristeza, a veces es conmovida. Pero sí, re llorona, re. Ahora también está medio así. ¿Vas a llorar? ¡Que estés vivo! Emocionada. Para Pascua vino mi familia de Buenos Aires y llegaron acá a la puerta de mi casa y yo lloraba. Sí, pero bueno, sí. Lo puedes controlar, no es que decís, bueno, me emocioné. No, pero también vivir una experiencia así y estar lejos de la familia. Ay, olvídate, debe ser tremendo. Ama. Seguramente se lo preguntan todos, yo por ahí, por estar cerca del deporte también, no falta que dice, va a jugar al hockey, qué va a hacer, madres recontra deportistas. ¿Cómo piensan o si lo han charlado con el tema actividad deportiva? ¿Relajadas, que elija lo que le guste? ¿Ya tienen un palo al lado?
Él, yo pensé que Charo, porque ahora en unos meses vuelve a jugar para Marista. ¿En serio? Pero... Ah, muy bien. ¿Confirmado? No, no. No, esta vez. Ya, la boca de Pinti salió. Lo estoy poniendo así que ha grabado en el programa y yo... Ah, o sea, la está presionando muchísimo, digamos. ¿Cómo? La está presionando muchísimo, al aire. Qué lindo que vuelva Charo a jugar, imagínate. Es para extorsionarla. No, pero el Pinti haga lo que quiera, que... Sí, va a elegir. A mí me gustaría que no se golpee, o sea, que no juegue al rugby, porque se va a golpear. Pero yo soy de Marista y un club que tiene hockey para mujeres y rugby para varones. O sea que si yo estoy ahí en el club y va conmigo, quizás le guste el rugby. No sé, si Char labura en un club que tenga hockey de varones y lo lleve y le guste, lo acompañaremos. Sí, tal vez nos gustaría, o sea, pienso que nos gustaría que haga algo relacionado al deporte, por lo que nos implica el deporte a nosotros como estilo de vida. Tal. Pero después, ¿cuál o qué elija? Bueno, no sé, veremos. Tal cual. Igual, dígale a la gente de Marista que ya es hora que agreguen niños, varones, ahí al hockey también. Que se ayornen un poquito más. Exactamente. Claro, ¿cómo puede ser? Del hockey a las nenas y el rugby. Bueno, en general hablo de todos los clubes, no solo Marista, porque vos lo mencionaste. Ya hay que abrir un poco la cabeza, me parece. Ya es hora, y además porque es algo que sucede en el resto del mundo, ¿no? Dale 2 meses, te meten hockey masculino. Olvidate. Las dos te meten hockey masculino. Olvidate. Te lo coordinan, te lo dirigen. Chicas, sabemos en que... En Europa es el hockey mixto. Claro, mirá, eso no sabía, está buenísimo eso. Espectacular. Chicas, sabemos que se tienen que ir a las 5, así que no les queremos robar más tiempo. Agradecerles por esta posibilidad de charlar con nosotros, felicitarlas. Y la última pregunta de mi parte tiene que ver con que si la realidad que están viviendo ustedes con la maternidad se asemeja a la realidad que soñaron, imaginaron, pensaron mientras estaba Tommy en la panza. Sí, en realidad yo digo sí, porque fue tan, de mi lado, desde mi muy adentro, tan deseado y tantas ganas de vivir este momento, que por más duro que sean algunas etapas, siento que lo disfruto, pero no me imaginé que la demanda era tanta. No la sufro de sufrimiento feo, pero es como... raro, no sé cómo explicarlo, es raro. Y sí, es un ser que depende básicamente de ustedes, es tremenda esa sensación. Es como fuerte al principio, después lo vas entendiendo y vas aceptando que es así, pero es fuerte. Sí, a mí lo que me pasa es en cuanto a eso, yo era muy independiente, y éramos muy independientes como pareja, entonces como que ahora no sea más así, es difícil. Pero en cuanto a lo que es la realidad hoy, yo creo que es mejor de lo que soñé. Ay, qué hermosa. Y además también entender que son etapas. Sí. Que esta etapa es realmente muy difícil porque es muy chiquitito y obviamente la teta, dormir, el provechito y eso es parte, pero después van creciendo y bueno, se pone peor. No. No sé lo deportivo. No, le juro que no. No sé lo deportivo, pero Tommy ha sacado algo de Piti que ronca lindo, duerme lindo, ¿no? Mirá cómo le mete. Hermoso. Sí, tiene el gen. Yo le digo, tiene el gen. A Polilla bien. La teta duerme muy bien, así que tiene el gen también del día ahí. Y todo lo que vivís en algún momento de la madrugada, cuando lo vas a levantar de la cuna, es maravilloso. O cuando te habla, Recién estábamos viendo la serie de Maradona y yo lo tenía así dormido y lo mirábamos y decíamos... Es increíble este pibe, es muy lindo, estamos enamoradas. Sí, no te importa nada. Tal cual, es un enamoramiento tan profundo que te atraviesa y que no se compara con absolutamente nada. Sí, es difícil, sí, son etapas, pero el amor que te devuelven es como... Es único. Es único e indescriptible, o sea, todas las palabras quedan cortas verdaderamente. Chicas, de nuevo, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por presentarnos a Tommy, que sean recontra felices y eso... A disfrutar también de esta etapa, ¿eh? Obvio. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar siempre en cada etapa, ahora en otra, acompañándonos. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo para todos. Y felicitaciones. Es hermoso, Tommy.